Together, we shall be victorious. Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie Let's Play Heroes of the Storm con Zabuza. El día de hoy tenemos un Melee Warrior. Tenemos a Diablo y se nos une mucha gente. Pools, Nightcrawler, Shrimps. Así que vamos a ayudar. Entonces, sin más preámbulos, démonos este juego una vez más. Let's level up. Tremble before me. Get ready for combat. Ok, nos encontramos en Towers of Doom. En Friendly Team tenemos a Chromie, Raynor, Diablo, Bala, Varian. En el enemy team, por supuesto, tenemos a Varian. Ok, Medivh, Bala y Ceratu. Same. Ok, no tenemos healers. Tenemos dos variants. Muy bien, vamos a coger... Oh, ok, ¿los cambiaron? No, vamos a coger Soul Fist. Nuestro pasivo, cuando lleguemos a 100 stacks, tenemos que estar alrededor cuando caigan minions, héroes, aliados, cosas por el estilo. Héroes enemigos. Y vamos a recolectar sus almas en el Black Soul Stone. ¿Y qué hace esto? Cuando lleguemos a 100 stacks vamos a poder revivir inmediatamente. Pero, ouch, 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 creo que estoy muerto. O tal vez no. Hey, Jimmy. Hey, man. Oh, Ceratul. Adiós. Pues sí, demasiado daño para mi gusto. Así que, vamos a retroceder un poco. Y aquí va a aparecer Medivh. ¡Hola, Medivh! ¡Boom, bitch! Nuestras... fue un error de Medivh haber saltado atrás de mí, en especial en su portal. Ok, nuestras habilidades Q se llama Shadow Charge. Vamos a empujar a alguien en este rango. Oh man, you move excited me too much, Zabuza. Great flip. Flip, man, flip. Oh, ok. Ok, vamos a saltar a este. Y... Varian de nuevo. Vamos, vamos muchachos. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, comprendo, comprendo. No hay nadie en la parte superior por algún motivo. Creo que Shrimps. Thank you. Lanes, dice Rain. Lainor, cual está totalmente de acuerdo. Voy a ir a la parte superior. Voy a ir a la parte superior. Nuestras habilidades son Shadow Charge. Vamos a hacer un straight line, saltarle a alguien y empujarlo. Nuestra segunda habilidad, con la cual hicimos un combo y aseguramos el kill. Dios, está en problemas. Ok, sigo vivo. Ceratul, adiós. Gracias, Varian. Creo que va a tener que volver a la base. Esos son el número de Soulstones que tenemos y representan la regeneración de puntos de vida y nuestro máximo de puntos de vida también. Vamos a ir a la parte inferior. Creo que podríamos asegurar ese punto. ¡Olé! ¿Y qué más podemos hacer? Nuestra W se llama Fire Stomp. Vamos a hacer una AOE alrededor de nosotros. Y Overpower, vamos a girar a alguien atrás de nosotros. Ok, Bala teniendo problemas en la parte inferior del mapa. Adiós. Vamos a regenerar experiencia. Generar, perdón. Y no me va a dejar cogerlo. Eso es un hecho. Así que voy a tener que ser muy cuidadoso. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a bailar tango? Muy bien. Ese talento vamos a escoger. Fire Devil. Sí, vamos a coger Fire Devil. Necesito ayuda, no puedo coger esto solo. Y todos están ocupados en la parte superior. No, Bala no me va a dejar, lo cual no es una sorpresa. Y nosotros... Ok. Ok, puedo coger... No, llegó Medivh. Esto es un problema. Necesitamos ayuda. Quieta. Y... No. Estoy en problemas. Nos pueden matar a ambos fácilmente. Vamos a tratar de... Vamos, Chromie. Oh, crap. Estoy muerto. Demasiado daño. No nos ayudaron lo suficientemente rápido. Y ahora Chromie también va a caer. Es lamentable. No worries. No worries. No se preocupe. Pasa. You're welcome, though. Vamos a ir a la parte inferior de nuevo. Con este talento lo que hacemos es que creamos un aura alrededor de nosotros, de daño. Lo cual nos da algo más de utilidad. Varian es un problema bastante peculiar, así que... Adiós, Varian. Y continuemos recolectando almas de minions. Cada alma de un minion da 10 puntos de... Da un punto. Una alma de héroe vale 10 puntos. Lo cual significa que los minions son 10 veces peor. No tienen alma comparadas con las de un héroe. El caso.
Vamos a destruir esa torre, no creo que sea un problema. Destruida y van a ser 800 de experiencia por completo. Viene Medivh con bala, eso es un problema. Voy a destruir esto. Y saltemos acá. Vamos a retroceder un poco. Deberíamos poder sobrevivir. Aunque puede que esté equivocado. No, no voy a lograrlo. Wow, exceso de daño. Muy bien, en ese talento vamos a escoger Soul Steel. Entre más almas tengamos, más vamos a regenerarnos. Ahora nos estamos regenerando en un 123%. Muy bien, estamos algo atrás en experiencia. Ya hemos caído dos veces en combate. Y en la parte media está Zarya. Soak all three lanes. Sí, totalmente de acuerdo. Espero que Reynor no... Wow. Tenemos dos tributos. Por lo menos estamos en el mismo tier de talentos. Así que no estamos tan mal. Por otro lado, vamos a... Vamos a tener que hacer algo acá al respecto. Reynor en el rango. Medivh. Ok. Zarya. Ok. Ok, estoy en problemas. Genial. Bichi, 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 bichi. Gracias, Reynor. Muy bien, vamos a regenerarnos acá. Debería ayudarnos significativamente. Bala en la parte inferior. Podemos interrumpir la parte superior, así que hagámoslo. Ok, Varian. Entremos agresivos. Pero voy a necesitar algo más que... Oh, Dios. Oh, Dios, voy a morir. Y ellos lo saben. Oh, sí. Ouch. Eso dolió. Bala por la parte... Bala enemiga. Oh, ok. Ceratulnosa está limpiando. Y ahora Chromie. Excelente disparo. No va a ser lo suficientemente fuerte. Todavía tenemos control de... Está en... Disputa el Shrine. Así que... Ok, Medivh. Reynor. No, no lo va a lograr. Okay, creo que vamos a perder eso. Ya hemos caído tres veces. Necesitamos más... Más almas. Para poder regenerarnos aún más. Así que... ¿qué podemos hacer al respecto? Aquí hay bastantes minions. Así que... Hey, Zarya. Hey, Zarya. Ok. Hagamos algo de daño. Demos la vuelta a Zarya. Empujémosla. Y ahora está en una peor posición de la que estaba antes. Lo cual es bueno. Y va a lograr escapar, lamentablemente. Muy bien. Por otro lado... ok, Medivh. Flip. Y... Adiós. Date por bien servido. Excelente. Tenemos 72 almas. Necesitamos llegar a 100. ¡Auch! ¡Ceratul! Bitch. Muy bien, este talento vamos a coger Apocalypse. Y creo que vamos a usarlo ahora. Zarya, ven por acá. Empujémosla. Dios, no tengo maná. ¡Muere! Muy bien. Tenemos 94 almas en este punto. Y Bala está bastante cerca a la muerte. Excelente. Estamos recibiendo algo de daño. Podríamos hacer Mercs. Digamos la Reynor. No, Leynor. No, Varian. ¿Alguien? Amigos. No, no, no. Creo que están ocupados. Así que vamos a brindarles algo de ayuda. Ok, excelente. Varian iniciando. Vamos a stunearlo. Vamos a voltearlo. Oh, estoy hecho una oveja. Oh, Dios, esto es malo. Sobrevivió con ese polybomb. Esperemos que Varian logre escapar. Vale, está en problemas. Y ahora estoy muerto. Complicado. Muy complicado. Ahora, ok. Ese fue el Soulstone. Caímos, teníamos 100 almas y las consumimos para aparecer más rápido. Sí, está siendo un problema. If I let you down, sorry. I know it's efficient. It's mainly assassin. No worries. No worries. Oh, Dios. Odio a este estúpido Medivh. Me tiene estresado, la verdad. ¿Dónde estás? Ok. Ceratul está acá. Ahí estaba. Varian va a llegar. Va a ser un problema. Así que empujémoslo un poco. Ok, Medivh. Medivh está muerto, excelente. Ceratul, acá hay bala, cayó, muy bien. Oh, ok, han atrapado en un Void Prison. Vamos a usar nuestro Apocalypse, es global, así que hagámoslo, vamos, vamos, Leynor. Oh, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos ya 40 almas debido a ese intercambio bastante forzoso. Vamos a regenerarnos acá. Y creo que quieren hacer el boss. Wow, agresivo, agresivo. Me gusta y no me gusta, así que ayudemos a nuestros aliados. Ok, ellos, volteate, fíjate en mí.
Vamos a cambiar de posición. Espero que Xeratul no llegue a sorprendernos. Ok, tomamos control de esto. Así que muy bien, corran todos. Y vámonos de acá. Necesitamos más almas, así que vamos a recolectarlas. Ser mercenario sería una opción buena aquí. Ah, aquí está Medivh, así que no nos va a dejar tranquilos. Ok, Medivh, necesitamos llegar al level 13. No recuerdo qué seleccionar ahí. Life Seal. Oh, crap, Xeratul. No, Medivh va por el kill. Sí. Vamos a... ¿Qué podemos hacer acá? Hell Overtime, no. Active Shield Damage. Tiene mucho daño mágico, sí y no. Extra Damage and Heal You. Ha. Vamos a escoger Life Leech. Vamos a regenerarnos un poco con cada autoataque y causar daño. Así que no suena mal. A ver, ¿qué podemos hacer? Ok, Zarya, Varian. Ok, Varian. Ok, Varian. Usar nuestro Apocalypse. ¡Vamos! Dios, quedé atrapado en, en la bomba de Void Prison. ¡Wow! Usaron dos ultimates. No está mal, lo hicimos gastarlos. Así que bienvenidos sean. Ok, Zarya está en pésima posición. Vamos a empujarla. Dios, ¿qué le pasó a mí? ¿Qué le pasó a mi control? Dios. Mi control, no, a mi teclado. Discúlpeme. La cámara, creo que me confundió bastante. Ok, Xeratul. Bala. Ok, bala. Adiós, bala. Muy bien. Viene. Bala está acá. Está algo agresiva, no la culpo. Yo también lo haría. Dimos a Varian, eso es malo. Así que vamos a controlarlo un poco. Girarlo y... Polybomb fue usado en mí. Voy a tener que retroceder. Espero Reynor pueda escapar. Espero no entre por la parte superior. Porque se van a ver en problemas. Y... ¿qué podemos hacer ahora? Ok, bro. Sí, fue un escape decente. Vamos a seguir regenerándonos. Ok. Dios, bala. Y esperemos hacer algo aquí. Continuamos nuestro ataque. ¿Qué quieren hacer? ¿Matar la parte superior? Nada que pueda hacer yo acá. I can D-top. Ok, Varian va en camino. Pero parece que estamos teniendo problemas en el medio. Así que vamos a asustar a Zarya un poco. Ok, Zarya. Ok, Zarya. No, no vas para ninguna parte. Oh, Dios, estos slows. Wow, me van a matar. Oh, sí, lo van a hacer. Ok, Medivh, vamos a usar nuestro ultimate. Espero que alguien caiga. Wow. Muy bien. Zarya está demasiado débil, pero no puedo entrar a pelear. Es un suicidio. Así que me voy a quedar acá un poco. Ok, Varian contra Varian. Vamos a saltarle, interrumpirlo. Y... Dios, no. Fue un suicidio lo que hice. ¡Ah! El ultimate de bala va a asegurar un kill en Varian. Wow, exceso de daño. Medivh está muerto. Chromie no estaba en la escena. Está bastante agresivo este juego. Muy bien. Vamos a... Que Chromie va a morir. Eso le pasa por andar escribiendo. Así que... Nice, Chromie. Buena respuesta por Varian. Vamos a... va a ser difícil asegurar algo acá. Están en un talento más que nosotros. Y... ven por acá, he dicho. Vamos, Reynor. You can do it, man. You can do it, Reynor. Excelente disparo de Jimmy Boy. En la parte... voy a alcanzar a interrumpirla. Vamos. Ok, Sari. Quédate acá. Eso. Necesito algo de ayuda aquí. Creo que estoy en problemas. Muchos problemas. Creo que voy a morir, pero tengo mi supervivencia. Voy a regenerarme inmediatamente. Chromie va a morir. Menos que la salven. Hey, va a lograrlo. En este talento vamos a escoger Firestorm, Improved Speed. Creo que Imposing Presence. No, Domination of Power Cooldown. ¿Qué hago? ¿Qué diablos hago con mi? Attack Damage. Vamos a escoger Rain Pitch. Debería darnos algo más de ataque.
de sustancia al menos. Ok, Zarya. A usar nuestro ultimate. Y los hicimos retroceder. O al menos. Ok, Jimmy. Ok, Jimmy. Jimmy boy. Recuperamos un keep. Varian está en la parte superior. Y nosotros necesitamos almas, así que vamos a recolectar unas cuantas. Por otro lado, ¿qué está pasando con todo el mundo? Que okay, ya tenemos 7 que no teníamos antes. Por otro lado, una pelea campal. Zeratul. Vamos a enfocarnos en Zarya. Ven para acá. Oh Dios, ¿en serio? Ok, Zeratul. Vamos a retroceder un poco. Está recibiendo demasiado daño. Chromie, por favor, haz algo en vez de quejarte. Gracias. Eso era lo que necesitábamos. Menos quejas y más acción. Muy bien, en la parte superior creo que Varian estaba... Oh, Zeratul sigue acá. Enfoquémonos en estos skips. No podemos hacer el boss, lo siento. Ahora sí podemos, diría yo. Que Varian está acá, eliminen a Varian, por favor. Vamos, Jimmy. Muy bien. Aquí está Medivh. No voy a poder enfrentarme al boss, diría yo, pero... Oh, Dios, eso... Creo que siento que eso está mal. Porque está Zeratul, ¿cierto? Ok, Zeratul. Dios, estamos recibiendo demasiado daño. Voy a retroceder, no puedo... No puedo mantenerme acá. Necesito regenerarme más. Y seguimos en esto. 52 almas, podríamos aumentarlas. Zeratul va a escapar, así que no lo culpo. Vamos a recolectar algo acá. Y... Muy bien. Chromie va a morir. Lo puede matar Zeratul. Aquí está Zeratul. Ok. Zeratul salió de mi rango. Acá hay más almas. Recolectémoslas. Hagamos eso por ahora. ¿Quieren que retroceda? Ok. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué están haciendo todos ellos? Oh, hay un shrine en la parte inferior y no tenía ni idea. Excelente. ¡Eh, encontré bala! Ok, bala. Muy bien. La destruimos. Pero nos costó un shrine. Así que eso es malo. Está... Oh, Zarya, 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 Zarya. ¿Dónde diablos está Zarya? Oh, ok, acá. Ok, Zarya. Vamos a hacer nuestro ultimate. Esperemos atrapar a alguien. No, no conectamos. Eso es malo. Todos quedaron inmovilizados. Tienen un polybomb. Así que vamos a ver qué podemos concretar acá. Zarya está tratando de escapar. ¡Ey, Zarya! Ven para acá. Lo siento, pero no. Muy bien, Medivh ha caído. Y deberíamos hacer un push. Ok, 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 ok. Adiós, Zarya. Y enfoquémonos en esto. Destruir esto nos daría una ventaja. Y enfoquémonos ahora en el boss. Insisten en el boss. Ok, ok, ok. Vamos a coger Dying Breath. Cada vez que caigamos en combate vamos a activar nuestro ultimate, lo cual es bueno. Enfoquémonos acá. Tenemos a todo el equipo, así que deberías caer relativamente fácil. Ok, llegó Zeratul. Quedó atrapado en el boy, en el reloj de arena de Chromie. Hacer un push en la parte superior. Sí, lo pienso igual. Vamos a hacerlo. Hecho. Y ahora enfocarnos en el kill. Vamos, vamos. Voy a tanquear esto para ustedes, muchachos. No se preocupen, tengo una regeneración semidecente. De hecho, ¿de cuánto? 300%. Y nuestra vida ha sido incrementada en un 31%. Bala va a destruir nuestro trabajo. ¿Dónde está? Ok. ¡Hola, Zeratul! Diablos, eso fue rápido. Muy bien, Zeratul. Excelentes reflejos. Vamos. ¿Dónde está todo el mundo? Creo que si nos quedamos acá nos podemos regenerar por una cantidad decente al menos de puntos de... Ah, cierto que tienen un Medivh, no voy a poder darles ninguna sorpresa. 8 segundos para el Shrine, están todos vivos, eso es malo. Nos robaron Mercs. Varian. Hey Varian. Hey Varian. Ah, quédate slow acá. Usar nuestro ultimate y todo lo que tenemos para tratar de controlarlo, excelente. Ahora Vala. Ok, esto es malo. Ok, esto es malo. Vamos a enfocarnos en Medivh. Ok, Vala está algo agresiva aquí en la parte superior. Ven, Vala, ven para acá, ven para acá, Vala. Ven para acá, Vala. Ah, sí.
Perdimos a dos, estamos contra dos. Vamos, Varian, you can do it. Excelente trabajo. Ahora Medivh me va a interrumpir. Ok, Zarya, vamos a pelear. Oh, no corras, cobarde. Ah, voy a tratar de controlarlo. Excelente trabajo de Varian asegurando el kill. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Tomamos control de esto. Necesito maná. Y eso es malo. Así que, ¿qué podemos hacer? Go, 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 go. Ok, Varian, let's do this. Ok, estoy tanqueando esto. Estoy tanqueando dos cosas innecesarias. Así que enfoquémonos en una. Ahora hicimos esto. Vamos a la mitad. Y necesito más maná. Y no quiero volver a la base. Estos minions deberían ayudarme. Ahora damos esto. Muy bien, limpiamos esto. Y acá hay más maná, así que hagámoslo. They were dead. Dios, esta Chromie sí se queja. Vamos a continuar con esto. Es el que está recibiendo todo el daño. No sé qué está peleando Chromie. Así que más bien debería enfocarse en algo. Muy bien, vamos a ir a la parte superior ahora. Y esto se llama un efecto snowball, que prácticamente cae el primero y todo cae. ¿Qué están haciendo? No voy a defender, quiero seguir destruyéndoles todo. No me importa el mundo, así que hagámoslo. Hey, perdimos esos mercenarios por algún motivo. Creo que hay alguien atrás de nosotros, no sé quién, ese va a ser un problema. Regenerémonos. No, no tengo cómo regenerarme. Oh, Dios, estoy tanqueando esto, recibiendo todo el daño. Rápido, 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 rápido. Muy bien, seguimos con vida. Vamos, tenemos dos shrines, así que vamos al... Oh, están defendiendo el medio. Ok, oh crap, Varian. Ok, lo hicimos retroceder. O lo hicieron retroceder, mejor. Necesito regenerarme con este Sippy Cup. Ahora... voy al de abajo, voy al de abajo. Espero que Chromie logre asegurar esto. No, me voy a quedar acá. Medivh. ¡Hola, Medivh! ¡Bitch! Ah, vamos a usar nuestro ultimate. Ok, Varian. Ok, Varian. Ok, estoy recibiendo demasiado daño de bala. Y GG, señoras y señores. Excelente trabajo por el Friendly Team. Nos esparcimos muy bien en la el momento final. Y aseguramos la victoria. GG. Woo. Jimmy Boy. MVP Pulse. Excelente trabajo. Vamos a ver cómo nos fue. I'm telling you, it's Brainer. Hey, man. Hey, ¿el resto del equipo no participó? Pues Jimmy es el ganador. ¿Cuántos votos para Jimmy? ¿Cuatro? ¿Nadie más? Bueno. Lo siento, Jimmy. Esperé que fueras legendario, pero no fue así. La tabla final. ¿Qué tenemos? Great job, you contributed to... Wow, ¿qué es esto? You, great job, you contributed 17,000 experiencias, 22, more than similar purchase average. ¿Qué diablos es esto? No tengo ni idea, ¿esto es nuevo? Tomar un screenshot, ¿eh? No quiero, no entiendo, pero bienvenido sea, así que gracias por el dato. Contribuí con mucha experiencia, aparentemente. Hey, casi quedamos 666, el nombre del, el número de la bestia, pero no, 618, 6. Pero 18 es un múltiplo de 6. 6 veces 3 es 18. 666, 6 por 3, o sea, Illuminati Confirm. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, no, ¿cuánto daño hicimos? 49,000, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Soul Fist en el level 1. Después escogemos Fire Devil para incrementar el daño alrededor de nosotros. Por cierto, el primer talento incrementa nuestra vida máxima dependiendo de las almas que tengamos. Soul Steel incrementa la regeneración dependiendo de las almas que tengamos. Apocalypse es un ultimate global. Lo que hace es atacar desde cualquier punto del mapa. No tuvimos la oportunidad de ver su actualización. Life Leech sirvió mucho, pienso. Ayudó a asegurar kills porque tenían un Warrior como Zarya. Así que fue interesante. Rampage va a incrementar nuestra velocidad de movimiento después de usar nuestro... ¿cómo se llama? Fire Stomp. Y Dying Breath
va a reducir el cooldown de nuestro Apocalypse en 20 segundos. Y se hace un cast, un free cast cuando caemos en combate. Así que excelente. Muy bien, muchachos. Como siempre, espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal para más videos como este. Denle hit a ese like button. Denle share en redes sociales con todas las personas que disfruten de este juego. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Suscríbanse al canal, ya tenemos 154 subscribers en el momento de este video, así que estamos muy cerca de la meta de noviembre, que es 200 subscribers. Así que únanse al ejército. Para finalizar, espero que tengan un excelente día. Ok, se me olvidó. En la descripción del video tenemos nuestros links a Facebook, Twitter, donde posteamos noticias, todo relacionado con Heroes of the Storm. Ahora sí, los voy dejando con un abrazo gigante y no olviden darle clic a esos videos y al botón de subscribe. Cuídense mucho. Adiós.